¿Hasta dónde puede llegar la mente humana a escudriñar los misterios del más allá? ¿Quién sabe? Esta película está basada en un extraordinario experimento científico realizado por los doctores Hughes y Tony del Instituto de Hipnoterapia de la Universidad de Los Ángeles. Su autenticidad está fuera de toda duda. Los testimonios de las personas que intervinieron en él, así como un notario, dan fe de su veracidad. En su versión cinematográfica se ha entrelazado la realidad con la ficción. Es impotente para capturar al bandido conocido por el sobrenombre de El Murciélago, que se dedica a asaltar impunemente. Por los pocos datos que se han logrado reunir, se cree que El Murciélago es un famoso hombre de ciencia que roba para dedicarse a experimentos prohibidos, como la vivisección de animales a los que injerta partes que no corresponden a su anatomía, creando así horribles criaturas. La sociedad se encuentra justamente alarmada. Señores congresistas, el próximo trabajo a presentarse es del doctor mexicano Eduardo Almada, quien después de largos estudios en el extranjero ha regresado a su país para asistir a este congreso. Doctor Almada. Qué honor para tu padre ser presidente de este congreso. Sí, estoy muy orgullosa de él y de Eduardo también. Señores congresistas. Señores congresistas, es para mí un honor presentar a ustedes mi trabajo que trata sobre regresión a una vida pasada por medio del hipnotismo. Después de largos estudios realizados por mí en el Instituto de Hipnoterapia de la ciudad de Praga, he llegado a la conclusión de que es posible, por medio del hipnotismo, hacer recordar a un sujeto una existencia previa que haya tenido. ¿Quiere usted decir, doctor Almada, que si yo fuera hipnotizado, podría recordar una época pasada o una supuesta vida que hubiera tenido anteriormente? Sí, doctor. Podría usted recordar. ¿Quiere explicarnos cómo se realiza el experimento? Con mucho gusto, distinguido colega. El experimento consiste en hacer que el sujeto hipnotizado recuerde una vida pasada por medio de preguntas que le hagan revivir en su mente emociones anteriores. Amor, temor, etcétera, etcétera. ¿Trata usted de demostrarnos que existe la reencarnación? No es ese mi propósito, doctor. Es simplemente un trabajo científico que he venido a demostrar a este congreso. Doctor Almada, el hipnotismo terapéutico lo hemos aceptado hace tiempo. Pero como medio a lo que usted llama regresiones a vidas pasadas, eso no podemos tolerar ni admitir en este congreso. ¿Usted ya ha realizado ese experimento? No. Entonces es solamente una teoría como cualquier otra. Una teoría que puede ser realidad, doctor. Y si está usted tan seguro, doctor, ¿por qué no lo ha hecho? Porque desgraciadamente no he encontrado un sujeto que se preste a ello. El principal obstáculo ha sido siempre el temor a lo desconocido. Es natural. Yo también declinaría tal honor, porque el experimento puede ser peligroso, ¿verdad, doctor? Sí.
Podría ser peligroso para la vida presente del sujeto el revivir una vida pasada. Qué fácil es exponer una teoría así, ¿verdad? Absurdo. Señores congresistas, se levanta la sesión. Comprendo que lo ocurrido hoy ha sido para ti una gran desilusión. Te dije que no presentaras ese trabajo en el Congreso. Tenía usted razón, maestro. Confiaba en encontrar ayuda, comprensión y fue todo lo contrario. Fracasé lamentablemente. No digas eso, Eduardo. Tú no has fracasado. Tienes que triunfar. Ahora sí, Anita, despídete de los señores y de tu papá. Ya me voy a acostar, papá. Buenas noches. Hasta mañana, mi vida. Buenas noches, Flor. Hasta mañana, Anita. Buenas noches, Tula Pepe. Pepe, creo que también es hora de que te acuestes, ¿no? Está bien, hermano. Buenas noches a todos. Buenas noches. Cada día me convenzo más que serás una buena madre para Anita. Ojalá que así sea. Estoy absolutamente seguro. Una vez terminado el congreso, pensaremos en nosotros. Mientras tanto, tengo que probar que yo tengo la razón. Mira, hijo, a nosotros los científicos no nos convencen las simples teorías. Necesitamos pruebas. 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 Eso es lo que yo quisiera enseñar. ¿Pero dónde está la persona que pueda ayudarme a demostrar que yo tengo razón? Bueno, a mí no me mires. Yo voy a todos lados en calidad de oyente. Eso es lo único que has hecho en tus clases durante 10 años, Pinacate. Y a mucha honra. Soy el reprobado más antiguo de la facultad. Mira, Eduardo, tú sabes que siempre fuiste mi discípulo predilecto. Siempre creí en ti y sigo creyendo. Tu triunfo sería mi mayor alegría. Si tú quisieras, conmigo podrías... No, maestro. Le agradezco profundamente su ofrecimiento. Pero a su edad sería doblemente peligroso el experimento. Podríamos fracasar y eso sería de graves consecuencias para usted. Entonces, ¿qué tipo de sujeto se necesitaría? Una persona joven, mental y físicamente fuerte, que pudiera soportar el traslado de su mente hacia una vida pasada y soportar el tremendo choque producido al regresar a su vida actual. ¿Eso supone que al regresar el sujeto a esta vida, seguiría recordando la que vivió anteriormente? Sí. Y podría producirse una lesión.